Ciudad de México, un sujeto murió en su intento de asaltar a un cuentahabiente, afuera de un banco en Polanco. Según proceso, el presunto asaltante se acercó a un banco en la avenida Mariano Escobedo, alrededor de las 14 horas. El sujeto quiso sorprender a un cuentahabiente para robarle 10 mil pesos. Según versiones extraoficiales, los escoltas de la víctima le dispararon al presunto delincuente. Este murió de un disparo en la cabeza, el cuerpo quedó afuera del banco. Caso reciente: el 21 de septiembre, otro presunto asaltante murió por disparo de arma de fuego en la colonia Lomas de Chapultepec. Según reportes policíacos, dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asaltar al conductor de un vehículo de lujo que circulaba por la calle. No, she...